El próximo 24 de septiembre la ciudad de Huelva será la sede por primera vez del Campeonato del Mundo de Triatlón, un evento deportivo que se enmarca dentro de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo con motivo del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. A la presentación de esta competición deportiva ha asistido el consejero de Turismo y Deporte Francisco Javier Fernández, quien ha señalado la importancia de organizar un evento internacional como este en la ciudad colombina. Apoyar todas estas disciplinas que no necesitan una instalación específica para, para desarrollar su trabajo, sino lo que necesita es un marco. Y Andalucía es ese marco ideal. Andalucía es el marco ideal para la bicicleta, para nadar. Andalucía es el marco ideal para tener esa parte no de competición, sino de práctica del deporte que podemos hacer. A esta prueba de la Copa del Mundo de Triatlón llegarán deportistas de 34 países y será la ciudad que cierre el calendario europeo. Para Francisco Javier Fernández, esta competición es una oportunidad para demostrar en el exterior la capacidad que tiene Andalucía a la hora de organizar grandes eventos deportivos. Hay que decir que Andalucía tiene capacidad de organizar eventos de, de este tipo, pero también de poner al servicio de todo el que quiera hacer deporte un marco incomparable. Y creo que, que ese marco incomparable que ofrece Andalucía de nuestra naturaleza, de nuestras ciudades, hay puntos donde se hacen maratones o media maratón cultural que pasa por, incluso por dentro de las iglesias en algunos pueblos de Andalucía o que tiene un añadido cultural a ese tipo de, de prácticas deportivas, yo creo que ahora mismo Andalucía tiene una gran pasarela deportiva. El año pasado la presentamos en Fitur como un sitio donde venir a hacer deporte porque sabemos organizar deporte, pero también es un sitio donde se puede vivir el deporte. Y en eso quiero invitar a todos a que vengan a Huelva, a que ese fin de semana Huelva sea la protagonista del deporte en Andalucía. El recorrido elegido unirá Punta Umbría y Huelva, localidad donde se desarrollará la mayor parte de la competición.